Buenas queridos amigos de YouTube, ¿cómo se encuentran? Aquí estamos una vez más con Jorgito Te Ayuda desde Alula en Arabia Saudita. Y qué mejor momento para hacer un video que en medio de una tormenta de arena. Por ahí les voy a ir poniendo imágenes, es un hecho que sucede habitualmente. Hoy hacía aproximadamente hace media hora 32 grados de calor, de temperatura, y se veía acercarse desde allí un frente frío, nubes oscuras, y bueno, se desató la tormenta y voy a compartir con ustedes algunas imágenes. Y qué mejor momento para hacer un video que con este fondo de nubes grises, mucho viento, espero que se escuche bien. Quería en esta oportunidad mostrarles el lugar donde vivo, porque no vivo dentro de una ciudad. Yo estoy viviendo a 20 kilómetros de la ciudad de Alula, aquí en Arabia Saudita. Trabajo para un complejo hotelero llamado Banyan Tree, que no es un hotel, sino que es un resort. Más tarde en algún otro video les voy a plantear más o menos cuál es la diferencia bien específica entre un hotel y un resort, pero básicamente un hotel es una propiedad que se alza en forma vertical, que tiene distintas cosas para hacer, puede tener spa, puede tener gimnasio, pileta, etcétera, muchas atracciones dentro de ese edificio. En cambio, un resort es una propiedad horizontal que ocupa muchísimas hectáreas y con actividades recreativas. Más adelante, como les dije, les voy a explicar bien la diferencia y les voy a mostrar qué es lo que hay aquí. Vivo dentro del mismo complejo. Yo no vivo en la ciudad, vivo en el mismo complejo, en un lugar llamado Campamento Banyan Tree, que parte de eso se puede ver aquí a mis espaldas. No hay mucho para ver desde aquí, ya les voy a mostrar más a fondo cómo es el lugar en donde estoy viviendo aquí en Banyan Tree. Esto podemos llamarle simplemente un barrio. Es un barrio donde vivimos todos los que trabajamos dentro del complejo Banyan Tree, en todas las áreas, no solamente en el área de servir comida, ¿no?, en el restaurante, en la cocina, sino también aquí vive toda la gente de mantenimiento, la gente de administración, toda la gente que trabaja para el complejo Banyan Tree. Muy bien, y aquí estamos en la planta de tratamiento de residuos cloacales. Ustedes no se pueden dar una idea del hermoso aroma a desierto que se siente aquí. Todo lo contrario, ustedes ya se imaginarán si es una planta de tratamientos de residuos cloacales el aroma que despide. Así que vamos a alejarnos un poquito de aquí. Es lo primero que les muestro porque es lo primero que me quedaba a mano. Ustedes pueden observar el intenso viento, pero hace unos minutos era aún peor. Esta es la entrada al complejo, digamos, habitacional en donde vivimos, que está allí, allí mismo. Ya vamos a ir hacia allá. Quería mostrarle nada más de aquí la vista. Allí se encuentra el Maraya Social, que es este teatro espejado Record Guinness. Y más hacia allá en el fondo se encuentra lo que es el resort Banyan Tree Alula, donde están los hospedajes para los pasajeros. Y detrás de esa duna está el restaurante donde yo trabajo. La combinación del viento con la arena hace que sea bastante complicado abrir la boca para hablar un poco. Ahora entiendo por qué los árabes usan esto. Menos mal que lo compré en algún momento. Así que bueno, aquí estamos llegando al campamento Banyan Tree, que es el lugar donde vivo. Voy a mostrar es este sendero, esta vía que de color rojizo, ¿no?, que está aquí, que da la vuelta, circunda alrededor de todo el campamento donde vivimos. Bueno, aquí está el estacionamiento. Podemos ver las marcas más comunes de automóviles aquí: Toyota, Nissan, más Toyota por aquí, Toyota, mucha marca japonesa.
Y muy bien, ahora nos dirigimos hacia la entrada para comenzar oficialmente el recorrido que quiero darles. Y aquí ya estamos oficialmente en la entrada. Tenemos el lado este y el lado oeste. Oh, madre mía. Se me llenaron de arena los ojos, la nariz y la boca. Muy bien, esta es la entrada. Por allí se entra en vehículo y por aquí se sale. Muy bien, desde aquí, desde lejos les puedo mostrar básicamente cómo vivimos, en dónde vivimos. Estas son dos casas, ¿no? Dos departamentos de un ambiente bastante cómodo, con todas las comodidades en su interior. Aquí vivimos quienes trabajamos en este tipo de casitas. Les voy a poner mientras tanto imágenes de su interior, pero es una casa normal, con todo lo necesario para vivir, para pasar el rato: heladera, televisor, cama, por supuesto, baño, todas las comodidades, no me puedo quejar. Así que este es el sector donde viven todos los trabajadores, quienes trabajamos. Ya se puede ver a lo lejos, ¿no? Y obviamente que estamos rodeados, estamos dentro de un valle, entre medio de dos cadenas montañosas. Ustedes pueden ver alrededor. Acá estamos un poco más a resguardo del intenso viento. Se hace difícil mantener la cámara inmóvil, y eso que estoy usando estabilizador de cámara, pero el viento es fuertísimo. Aquí, de estos sectores techados, hay varios. En donde sí, estamos bajo una lona. De estos lugares hay varios, como les decía, donde uno se puede sentar. Ahí tenemos el cenicero y tacho de basura, y resguardarse un poco del sol. No sé si les había contado que hoy hizo 32 grados, lo normal a estas horas, es pasado el mediodía. Pero aquí el calor es distinto al que tal vez ustedes conozcan, porque es un calor seco. Como les contaba, es un calor seco, 0% de humedad. Basta con que uno se ponga debajo de una sombra y esté fuera del alcance del sol para poder estar de bien y no sentir calor. Aquí tenemos, de estos hay varios en todo el complejo. Es un dispenser de agua fría y de agua caliente. Igualmente nosotros poseemos de estos dispensers dentro de nuestras habitaciones, pero bueno, no viene mal si uno anda afuera. Y este es uno de los lugares en donde podemos practicar algún deporte o simplemente estar, que es la cancha de básquetbol, de baloncesto, de básquet, como ustedes lo llamen. Bastante bien, completita. Hace un mes se celebró un campeonato se formaron equipos entre distintas áreas de trabajo aquí del complejo Baniantri, y celebraron un campeonato, hubo trofeo, entrega de medallas, etc. Esta es solamente una de las canchas para practicar deporte, ya le voy a mostrar la otra. Y esto sí que no entiendo muy bien para qué está acá. Esto, damas y caballeros, es una auténtica carpa beduina, nómada. Siempre estuvo aquí. Parece completamente indiferente al viento. No sé si podré entrar, voy a entrar. Vamos a ver de qué se trata.
Y muy bien, ahora entiendo finalmente cómo vivían los antiguos beduinos nómades, ¿no? Que cruzaban por el desierto. Esto es una carpa auténtica. Es más, había un cartel afuera que indicaba que justamente se respetó a rajatabla, digamos, cómo se hace esta carpa. Vamos a ver de qué material es. Es una especie, sí, toda de alfombra. Toda alfombra y aquí adentro está fresco. Afuera, a pesar del viento, hace un calor. Y aquí está súper fresco. Uno se puede sentar. Y aquí hay juegos de dominó, de cartas. La verdad que está muy linda. Yo podría vivir tranquilamente acá. Deme un wifi. Allí tenemos. Acá tenemos electricidad. Yo con wifi y esto y un baño soy feliz, ¿eh? Tranquilamente puedo vivir acá. Muy bien, ahora sí estamos cómodos. Nos hemos sentado dentro de esta carpa. El viento afuera, podrán ver el movimiento, ¿no? Sigue estando fuerte. Así que bueno, quería comentarles, hoy, a la fecha de hoy, ya hace un año y una semana que estoy aquí en Arabia Saudita y en este mismo lugar. Parece que el tiempo pasó rapidísimo, parece que fue ayer. Disfruto, la verdad, que muchísimo estar aquí. Yo no sé si me hubiera adaptado tan bien si me hubiera tocado vivir en una ciudad, dentro de la ciudad, en un departamento, compartiendo, como le pasa a la mayoría de los que emigran, una casa entre cinco. Si bien son casas grandes, con dos baños, living, lavadero, habitaciones, algunos tienen habitaciones para una sola persona, o sea, no comparten ni siquiera habitación. Pero me refiero a, no sé si hubiera podido vivir dentro de una ciudad tan distinta a la que yo estoy acostumbrado, con otros manejos, con otras culturas, con otra forma de ver las cosas, con otro orden. Aquí estoy completamente separado de la ciudad, o sea, estamos solamente los que trabajamos aquí, nos conocemos ya prácticamente entre todos, nos saludamos y estoy lejos de la ciudad. Disfruto cada día al despertarme y tomar una bocanada de aire y observar las montañas, el paisaje, que ya les voy a mostrar un poquito más. Así que estoy joya acá. Creo que podría seguir estando acá muchísimo tiempo. Me encanta. Así estamos en el sector oeste, ¿no? De este complejo. Hace un rato estábamos allí dentro de esa carpa, esa es la parte trasera. Podemos ver las montañas, que es lo mejor que tiene esto, la vista. Estar viviendo entre las montañas, escuchar el viento, sentir la arena en este caso. Por suerte la tormenta amainó. Como les contaba, seguimos caminando por este sendero para bicicletas y para corredores, aquellos que salen a trotar, a hacer ejercicio. Lo hacen a través de esta senda que da la vuelta a todo el campamento donde vivimos. Y si querés seguir haciendo ejercicio, te gusta la vida sana, podés disfrutar de un gimnasio al aire libre. De estos seguramente habrán visto, en sus ciudades debe haber este tipo de aparatos, de máquinas para hacer ejercicio, pero aquí es particular por el lugar, ¿no? Por la vista. Puedes tranquilamente hacer ejercicio, disfrutar del paisaje, al aire libre, tomar sol y disfrutar, por supuesto, de la vista. Esta magnífica vista. Seguimos caminando. No sé si se alcanza a ver allá en el fondo. Vamos a tratar de hacer un zoom.
las cadenas montañosas. Todo aquí es camino y montaña, camino y montaña. Y cabe mencionarles que, en mi caso, bueno, vivo en un lugar así, pero es el caso del 5% de quienes emigran a Medio Oriente. Como les contaba anteriormente, la mayoría de la gente va a vivir a una casa dentro de la ciudad. Por supuesto, casas grandes, como les contaba, viven entre 5 o 6 personas, muy cómodos, con todo lo que necesitan para vivir, todos los electrodomésticos, etcétera, etcétera. Pero yo vivo en estas circunstancias, en este lugar particular. Pero la verdad que me siento muy bien viviendo acá, tengo todo lo que necesito. Ya les voy a mostrar dónde comemos, les voy a mostrar el gimnasio, sala de juegos. Hay una mezquita también, por supuesto, para todos los musulmanes. La verdad, vivo muy, muy bien. Me llevan y me traen del trabajo a mi casa. Tenemos aquí adentro también todas las oficinas de recursos humanos, las oficinas de administración. Tenemos lavandería gratuita, tanto para nuestro uniforme como para nuestra ropa particular. Y por supuesto también tenemos un internet que vuela. El internet acá en Arabia Saudita vuela. Me tocó hace un rato nada más subir un video, que es el anterior a este. Y en 8 minutos ya lo había subido, cosa que por ahí en Argentina me costaba mucho más tiempo. Así que seguimos recorriendo, ¿no? Estamos atravesando el sendero. Quiero mostrarles primero, obviamente, lo que es el alrededor, el afuera. Ya vamos a ir más adentro para mostrarles otras cosas interesantes que suceden acá, en esta especie de comunidad. Es un barrio cerrado. Aquí no es necesaria mucha seguridad, basta con limitar con esta cuerda el perímetro y ya está. Eso es otra cosa de los países de Medio Oriente, de estos países, la seguridad. Aquí nadie se atreve a tocar nada. Lo que no es suyo, ahí queda. Hay gente aquí que tiene bicicletas, están afuera. Hay gente que está, por ejemplo, haciendo un Zoom con sus familiares, está con el celular, lo dejan en el lugar al celular y se va. Estando afuera, ¿no? Lo dejan en esos lugares techados que les mostré recién, donde uno va y se sienta un rato bajo el sol, o en el mismo gimnasio al aire libre, y se van a buscar algo a su habitación, a su casa, vuelven, el celular sigue ahí. Eso es una cosa, la verdad, que para hacer relevancia, ¿no? Y darle importancia a lo que es la seguridad, sentirse seguro, que nadie va a tocar lo que no es suyo. El ambiente de respeto también. Todos, no solamente los árabes, sino que aquí convivimos gente de distintas nacionalidades, culturas. Hay budistas, hay, por supuesto, musulmanes, hay gente católica. Y todos compartimos, digamos, el mismo lugar y vivimos en un ambiente totalmente de respeto, del saludo, de la sonrisa. La verdad que eso es algo para valorar. Y bueno, también a pesar del viento quería mostrarles este otro sector aquí. Bueno, estos son... estamos afuera, ¿no? Del lugar donde vivimos nosotros. Pero aquí es un sector donde está la gente de mantenimiento. No vive aquí la gente de mantenimiento, sino que tiene sus oficinas, sus depósitos. Y allí atrás, esos tres edificios que se ven allí, detrás de ese tanque de agua, son las salas de primeros auxilios. O sea, estamos cerca. Si ocurre algo, bueno, tenemos salas de primeros auxilios con todo lo necesario para asistir a una persona, ¿no?, que se encuentre con algún problema de salud o que sufra algún accidente. Si la situación reviste, digamos, mayor complejidad, obviamente, hay ambulancias también, se trasladan al hospital más cercano. Por supuesto, los aire acondicionado trabajando las 24 horas del día. El aire acondicionado en las habitaciones no se apaga nunca. Trabaja las 24 horas del día. Hay aire acondicionado hasta en donde dejamos la basura, que también es un lugar como estos, así cerrados. Yo no sé esta gente de dónde saca tanta corriente eléctrica. Sin represas.
no sé de dónde proviene la energía, digamos, que nos abastece, digamos, para poder tener semejante consumo en aire acondicionado. Ahí está. Un claro ejemplo de lo que le hablaba recién. Cada habitación tiene su aire acondicionado, su termotanque eléctrico, para agua caliente, obviamente, para bañarse. Y por allí tenemos las antenas parabólicas para el video cable, ¿no? Para la televisión, la señal de televisión. Antenas por todos lados, para el internet, para las telecomunicaciones. Y aquí encontramos, ¿no?, otro de estos dispensers de agua fría. Y acá estamos oficialmente en lo que sería el centro de este barrio cerrado donde vivimos. Aquí se realiza toda la actividad. En estos buses, en estos colectivos, nos llevan y nos traen del trabajo hacia aquí. Muy cómodo. Estoy a 5 minutos de mi lugar de trabajo. Y como les dije, estamos en el centro de toda la actividad. Aquí estamos otra vez en este lugar donde nos podemos sentar. En este caso me acabo de sentar también. Y sí, como les decía, finalmente llegamos a lo que es el centro logístico de todo este barrio cerrado donde vivimos, ¿no? Todos los que trabajamos aquí en el complejo Baniantri. De aquí se realiza toda la actividad. Está lo más importante de los servicios que utilizamos nosotros. Ya les voy a mostrar, pero más o menos a grandes rasgos, acá tenemos hasta talleres de cerrajería, porque me ha pasado también quedarme una vez el año pasado encerrado en mi habitación porque la llave o la cerradura no funcionó. Te hacen una copia de una llave. Hay gente de mantenimiento, por supuesto, electricistas, plomeros, cada uno tiene su sector y todo está aquí alrededor. No sé si alcanzaron a ver ese refusilo, acaba de ser un trueno. Cayeron algunas gotas recién. También, sí, es cierto, aquí llueve. Es más, está lloviznando en este momento. Va a llover y va a llover mucho. Bien, me alejo un poquito del centro para mostrarles. Aquí está todo lo que es lavandería. Aquí traemos nuestros uniformes y nuestra ropa para que nos las laven, ¿no? Totalmente gratuito. Al otro día o esa misma tarde ya está limpio. Aquí está la lavandería. Y aquí está la oficina del sastre. Hoy también particularmente me tocó venir aquí porque nos van a cambiar el uniforme de color, obviamente. Nos van a dar un nuevo uniforme. Y vine a tomarme las medidas aquí con el sastre. Y bueno, mañana ya tendré mi uniforme nuevo. Es otro de los servicios con los que contamos. Muy bien, eso que se ve allí es la mezquita del lugar donde vienen a rezar, ¿no?, todas las personas de religión musulmana. Bueno, ustedes ya saben. Tenemos una sala de juegos que anteriormente era un sector para los hombres, vaya a saber para qué. Tienen horarios tanto separados para mujeres como para hombres, horario de mañana, horario de tarde. Esta es la sala de juegos. Aquí hay mesas de pool, billar, etcétera. Y aquí hay el gimnasio también, por supuesto, con horarios separados para hombres y mujeres, por la mañana, por la tarde. Pero no quería dejar de mostrarles más de lo que hay aquí adentro. Mi compañera de habitación está allá. Bueno, aquí es un pequeño mercado en donde compramos elementos de primera necesidad. Hay bebidas, galletitas,
pasta dental, shampoo, jabón, o sea, si se te termina algo, venís aquí y compras lo que te haga falta. Y por supuesto un pequeño sector para estar resguardado del sol y un televisor por allí. Aquí tenemos la cancha de fútbol 5, que también se convierte en cancha de vóley. Y hace un rato estaban dos mujeres aquí, dos compañeras, practicando un deporte que, si me pueden decir cómo se llama, se juega con raquetas iguales a las del tenis, pero más pequeñas. Y la pelota tiene como unas plumas y tarda en caer. No sé cómo se llamará ese deporte, si ustedes lo saben, ya saben, lo ponen aquí debajo en los comentarios. Y todo esto que vemos por aquí afuera, este gran edificio, es el comedor, o llamado cafetería, que es el lugar en donde vinimos a desayunar, a almorzar y a cenar. Ahora este horario está cerrado. A ver si les puedo, si está abierto, les puedo mostrar más o menos cómo es por dentro, sin que me reten. Sí. Bueno, ahí una breve vista de lo que es. Están las luces apagadas, todavía no es horario. Y muy bien, queridos amigos, así finalmente le damos un cierre a lo que fue este pequeño contenido. Simplemente, como les contaba, quería mostrarles más o menos cómo es el lugar donde vivo. Así vivimos aquí en este complejo para trabajadores del Bañantri Alula. Te vuelvo a repetir, si estás pensando en emigrar hacia países de Medio Oriente, te puedo asegurar que no va a ser tu caso. El mío, por ahí estás diciendo, oh, yo no quiero vivir así, quiero vivir en una ciudad, quiero poder ir al shopping, etcétera, etcétera. Seguro que te va a suceder. Esto nada más le sucede al 1% de los inmigrantes que trabajan en la actividad hotelera, porque justamente trabajo en un resort. Y decidieron, obviamente, con buen tino tal vez, tener a sus trabajadores cerca del resort. En otra entrega les voy a mostrar particularmente el resort Bañantri Alula, así que no se lo pierdan. Voy a caminar, les voy a mostrar en dónde se hospedan los pasajeros, cómo son los hospedajes 5 estrellas. Les voy a mostrar todo lo que hay dentro del complejo Bañantri, que son muchísimas hectáreas, y al igual que esto también entre las montañas, y van a ver unos paisajes únicos. Así que, queridos amigos, les recuerdo una vez más que aquí debajo, en la descripción de este video, les voy a dejar el link que es necesario al hacer clic para ingresar a nuestro grupo de WhatsApp de Jorgito Te Ayuda Latam, en donde ya somos 100, por suerte, bien ahí, y estamos a tu disposición para ayudarte, para darte toda la información necesaria para que vos puedas lograr también el sueño, por qué no, de emigrar y venir hacia Arabia Saudita, Dubái, Qatar, Kuwait, Oman, etcétera, 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 a conseguir tu trabajo y cambiar tu vida. O sea, también te invito a que te suscribas, por supuesto, y por qué no, también dejando tu comentario aquí abajo. Y con este hermoso marco de tormenta de arena de fondo, les doy las despedidas y los veo en un nuevo contenido de lo que es el Manual del Inmigrante con su servidor, Jorgito Te Ayuda. ¡Chao!